En el contexto de la actividad Reuma Expo que se desarrolla desde este fin de semana de manera digital, tenemos a la doctora Noemí Varela Rosario, una especialista que nos va a hablar del lupus eritematoso y cómo puede uno cuidarse, el autocuidado con esta condición. Saludos, doctora, bienvenida a Medicina y Salud Pública. Saludos, saludos. Y bueno, saludos no solamente a ustedes, a todos los que nos van a estar escuchando y viendo en las redes. Es un placer para mí estar aquí en esta gestión de educación, que es una de mis grandes pasiones. El lupus eritematoso sistémico es una condición autoinmune, ¿verdad? O sea, Sí, es un el desorden lupus del sistema autoinmune. es una de las condiciones autoinmunes. Es importante que comprendamos que esa categoría es extensa, no solamente en las enfermedades de tejido conectivo como las que están asociadas a lupus, y tal vez algunas personas están más familiarizadas con eso, artritis reumatoidea, lupus, Sjögren's, escleroderma, son todas enfermedades autoinmunes. Artritis reumatoidea pues es una categoría distinta, pero también hay condiciones como tiroiditis, la diabetes tipo 1 que son autoinmunes. ¿Y qué quiere decir la palabra autoinmune? La palabra autoinmune lo que significa es que es una condición que es producida por una reactividad excesiva del sistema inmunológico. Es decir, tu propio sistema de defensa ataca al cuerpo. Dependiendo de la manifestación de ese ataque, va a ser entonces los síntomas de los pacientes y la clasificación que se dé de la enfermedad. En el caso de lupus sistémico, se usa la palabra sistémico porque hay otras formas de lupus que envuelven la piel, ¿verdad? Como lupus tímido, lupus eritematoso, de piel subcutánea y demás, pero el sistémico quiere decir que puede afectar cualquier órgano vital, corazón, hígado, riñones, cerebro, arteria, sistema vascular. Es que es una condición que es un ofensor que no discrimina. Cualquier parte del cuerpo puede estar envuelta y su manifestación puede ser desde expresiones más simples hasta personas que tienen condiciones severas y complicadas. ¿Y de dónde surge ese autoataque del cuerpo? Ah, esa es la pregunta que ganaría el premio Nobel. Nosotros sabemos que hay una predisposición genética, desde que a las personas que tienen familiares con lupus, sobre todo de primera línea, ¿verdad? Van a tener un riesgo mayor. Las mujeres tienen un riesgo mayor porque ahí hay un efecto de las hormonas que no tanto como que disparan y promotor, pero que sí puede hacer que el riesgo sea mayor. Pero sabemos también que hay ciertas exposiciones ambientales, cosas que aún nosotros no conocemos, que pueden afectar a un paciente que ya tiene una tendencia o una predisposición genética y causar que en ese organismo se dispare entonces la reactividad del sistema inmunológico. ¿Cuál es la prevalencia de esto? ¿Cuánta gente padece esta Mira, condición? en Puerto Rico no hay estadísticas claras. Desafortunadamente yo no puedo contestar esa pregunta con certeza porque nosotros no tenemos un registro de estadísticas de lupus. Así que esa es una pregunta cuya contestación se tiene que quedar incompleta, lo siento. Y en Estados Unidos sabemos. La data exacta no la sé ahora de memoria, pero sé que es una condición bastante prevalente y que es más prevalente en ciertas razas, por ejemplo, los hispanos, los latinos, la gente de raza negra tiene una incidencia mucho mayor que el paciente caucásico, blanco, ¿verdad? No, del norte de Europa o ascendencia del norte de Europa. Se da más en mujeres que hombres. Mucho más frecuente en mujeres que hombres, y es como mencioné, pues nosotros los hispanos tenemos doble dosis, porque los latinos, las mujeres latinas, pues tenemos también en algunos sitios, como por ejemplo la ascendencia afrocaribeña, pues también tenemos unos genes que están envueltos con la raza negra, con la raza hispana, pues entonces nuestra frecuencia va a ser mayor. ¿Cuál es el tratamiento para esta clase de lupus, doctora? Es que va a depender de qué órgano se ve afectado. Hay ciertos tratamientos que son más considerados estables para todo el mundo, como por ejemplo hidroxicloroquina, el Plaquenil, que fue muy famoso durante el tiempo de la pandemia. Se usa la prednisona, que los pacientes le llaman cortisona, pero que es un esteroide por boca, que eso más o menos es estándar a todos los pacientes, pero si tenemos envolvimiento de un órgano vital, vamos a utilizar unos medicamentos que son un poco más intensos, suprimiendo el sistema inmunológico. Algunos son específicos para lupus, como es el belimumab, otros son medicamentos que hemos cogido prestados de tratamientos de cáncer, tratamientos de trasplante de órganos, y que pueden ser y se han mostrado ser muy efectivos para manejar las manifestaciones.
Ese planteamiento que usted hace es interesante porque mucha gente se le menciona lupus y piensan que es como el cáncer, piensan que es una clase de cáncer. Sí, eso afortunadamente es un mito que hemos tratado de cambiar por muchos años. Lupus es cáncer. Lupus no es cáncer. El cáncer son unas células que se vuelven malignas en el cuerpo, ¿verdad? Y empiezan a tener una reproducción exagerada. El lupus es una manifestación autoinmune, o sea, tu sistema de defensa te ataca. Si bien nosotros no podemos decir que curamos condiciones autoinmunes, un tratamiento apropiado que se dé a tiempo y se haga de forma bien estructurada puede ayudar al paciente a tener una calidad de vida significativa y tener una expansión de vida también significativa. Así que el lupus no es cáncer, eso desafortunadamente es un mito. ¿Puede morir alguien de lupus? ¿Muere gente de lupus? Claro, desafortunadamente sí. Si un paciente tiene un envolvimiento de un órgano vital severo y no responde de manera apropiada al tratamiento, sí puede morir. Es lo menos que vemos, porque la realidad es lo menos que vemos. Pero se puede ocurrir. Tú puedes tener, por ejemplo, envolvimiento de las arterias del cerebro, del riñón, del corazón. Si tú tienes un órgano vital bien comprometido y no respondes bien al tratamiento, pues sí puede haber un riesgo. Sin embargo, la causa número uno de muerte en los pacientes de lupus va a ser infección y en algunos casos también enfermedad coronariana. Y muchas veces pues tiene que ver con el tipo de tratamiento. El paciente que está bien inmunosuprimido va a tener un riesgo mayor de tener infecciones. Así que se mueren, y si no se muere, se mueren por lo más común es por infecciones, pueden venir por manifestaciones de lupus que no respondan, pero eso no es lo usual. No, lo usual, por ejemplo, en mi práctica, gracias a Dios no he tenido ninguno que haya perdido todavía, pero sé que ocurre porque los colegas y nosotros conversamos y he tenido pacientes graves, los he tenido, pero hasta ahora todavía están conmigo. ¿Cómo se cuida una persona con esta condición? ¿Cómo se autocuida? Esa es una pregunta que me encanta. ¿Por qué? Porque toda condición y toda manifestación de la condición va a tener un espectro de gravedad que va a estar relacionado con la condición de salud de esa persona previo a que esto ocurra. Me explico, si es una persona que tiene obesidad, si es una persona que tiene una diabetes que está descontrolada, hipertensión descontrolada, malos hábitos alimenticios, pobre condición física, esa persona, independientemente de la enfermedad crónica que pueda desarrollar, va a estar a mayor riesgo de tener complicaciones. ¿Por qué? Porque ya ese organismo viene con unas afectaciones que lo hacen responder, ya sea que lo hacen responder pobremente o lo ponen en mayor riesgo. Me explico, si yo tengo un paciente con diabetes descontrolada y le tengo que dar esteroides que suben los niveles de glucosa y le tengo que dar medicamentos inmunosupresores, ya yo sé que la diabetes aumenta el riesgo de infección, más le estoy dando un tratamiento que así también lo puede hacer, pues empezamos a sumar riesgos y aumenta muchísimo el peligro de que la persona se complique. Sin embargo, si un paciente toma las riendas de su condición, ¿verdad? Que como dije, no lo podemos curar, pero yo puedo estar en un buen peso, puedo alimentarme de manera saludable, hay alguna data que sugiere que alimentaciones cargadas en carbohidratos y alimentos procesados pueden tener un efecto en la manifestación de los procesos inflamatorios. Pues si tenemos una dieta que esté bien cargada en lo que son pastas, arroces, cosas que son almidonosas, vamos a tener entonces un sistema más reactivo. Si nosotros estamos obesos, la obesidad, sobre todo la obesidad central, se sabe que es algo que puede producir y generar y perpetuar inflamación. Esas células de grasa que están en el tejido abdominal, en el tejido adiposo del abdomen, tienen la capacidad de producir químicos que nosotros llamamos citocinas, que generan y perpetúan los procesos inflamatorios. Entonces, pues, ¿qué puede hacer una persona como autocuidado? Lo primero, aliméntese saludablemente. Siempre les digo a mis pacientes, aléjate de los alimentos que vienen en cajas, en frascos, que han sido procesados intensamente. Vamos a tratar de comer los alimentos lo más cercano posible a su estado natural. Vamos a bajar los carbohidratos refinados, porque las frutas, las verduras son carbohidratos también, pero son más complejos, son mucho más saludables para el cuerpo. Vamos a bajar un poco los carbohidratos refinados. Hay una controversia con respecto a las carnes, ¿verdad? Yo sugiero a mis pacientes carnes blancas y pescado, porque el pescado tiene omegas. Los omegas son saludables para los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes.
Las carnes rojas, pues hay alguna literatura que sugiere que tal vez puede tener un poquito de proceso, sobre todo en las cuestiones artríticas. Pues aún así yo les digo a mis pacientes, vamos a alejarnos de las carnes rojas, vamos a consumir pescado, vamos a consumir carnes blancas, muchos vegetales, frutas, alimentos que sean, que no hayan sido altamente procesados. Lo próximo es el ejercicio. El ejercicio no solamente nos ayuda a mantener un peso saludable, el ejercicio también estimula químicos saludables en nuestro cuerpo que van a contrarrestar los procesos de inflamación. La persona que se ejercita con regularidad duerme mejor y un sueño restaurador es algo que nos ayuda a tener mejor salud. Es que el no fumar, el tabaquismo es enemigo número uno de las personas autoinmunes porque estamos inhalando en nuestro cuerpo sustancias extrañas que van a estar estimulando un sistema de defensa que ya es un sistema que está perdido su regulación. Pues el cigarrillo es para mí como un pecado mayor, o sea, punto, el tabaquismo no se puede considerar aceptable a un paciente que tiene enfermedad autoinmune. Bueno, y entonces la cuestión del cuidado de salud mental. Pacientes que tienen enfermedad crónica, eso sí es bien importante. ¿Desde qué edad se manifiesta esta condición, doctora? Nosotros podemos tener condiciones como lupus desde la infancia. Sí, ya desde la infancia se ha conocido claro. Las manifestaciones de lo que nosotros consideramos un espectro de lupus en la población pediátrica puede ser un poquito diferente, ¿verdad?, a la adulta, pero es una enfermedad que puede verse desde la infancia, es más común en el tiempo de la edad reproductora de la mujer, pero aún así nosotros podemos tener pacientes que presentan ya en la tercera edad, porque yo he tenido pacientes que han presentado los 70 y demás con enfermedades de lupus. Recuerda que conversábamos que no sabemos realmente cuáles son los elementos que pueden disparar la manifestación de esta enfermedad. Pues si una persona se expuso ya sea un virus, un factor ambiental o algo así, que pueda entonces disparar esa predisposición. Si ocurrió tarde en su vida, pues tarde en su vida se va a manifestar. Bueno, y en el contexto de esto también queremos decir que este fin de semana arranca la Reuma Expo, pero va a ser de carácter digital, no presencial. Explíquenos, doctora, de qué consiste esta actividad. Sabes que con todo este asunto de la pandemia, pues eso causó una limitación en cómo nosotros podíamos hacer nuestras actividades anuales de educación a los pacientes. Y decidimos, vamos a poner todo nuestro esfuerzo en ser creativos. El año pasado fue la primera y fue un éxito total. Tuvimos miles de personas que estuvieron en las redes siguiéndonos digitalmente, haciendo preguntas, compartiendo, escuchando las conferencias de educación. El éxito fue tanto, sobre todo en la parte que se refería a preguntas y respuestas, que entonces este año se decidió que vamos a enfocarnos en eso, en preguntas y respuestas. Porque desafortunadamente es una realidad que no podemos omitir. El paciente en la oficina del médico no siempre tiene la oportunidad de preguntar todo lo que quiere saber, ni el médico tiene la oportunidad de expandir en todo lo que quisiera decir. Pues en este foro vamos a tener expertos sentados en una mesa que van a estar contestando las preguntas de aquellos pacientes que se comuniquen con nosotros. Toda esa pregunta que tiene, que no se le ha podido contestar, ese es el momento. Y allí vamos a estar para hablar con los pacientes. ¿Empieza este fin de semana? Sábado. Sí, va a estar todo el día. Vamos a estar un bloque en la mañana hasta las 12 y luego de 2 a 4 en la tarde. Y va a haber distintos expertos, no solamente reumatólogos, también va a haber personas que tienen que ver con nutrición, con salud mental, de todos los aspectos que se pueden afectar en la vida de un paciente que tiene una enfermedad crónica. Gracias, doctora. Doctora Noemí Varela Rosario, desde Aguada, para Medicina y Salud Pública. Gracias por invitarme, un placer. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Así es.